Antes de salir a reportear, hay que ir bien preparados y mis Skechers Slippins, manos libres, siempre tienen que ir conmigo porque no me toma absolutamente nada ponérmelas. Así de rápido y sencillo, todo gracias a su talón reforzado. Descubre Slippins, manos libres, la última innovación de Skechers. Hola redgoleras, redgoleros, estamos en Bolonia por el gentileza de Skechers Slippins, las primeras zapatillas manos libres, y www.barracaisaguirre.cl, lo compras hoy, lo tienes mañana en el paradero 14 de la Florida. Yo les decía que está Don Jaime Fillol, gloria del deporte y el tenis chileno, acompañando a su nieto, Nicolás Jarry. Tuvimos una conversación exquisita para el deporte, para el tenis y también lo que tiene que ver con Nico Jarry, que ha evolucionado una enormidad esta temporada. Lo vimos caminando por ahí, lo vimos viendo tenis a don Jaime, gloria del tenis chileno, ni más ni menos. Pero esta es parte de la conversación con Jaime Fillol, reitero, un grande de Chile. En Chile me imagino que vamos, pero no sé cuánto tiempo que no iba a Copa Davis afuera. ¿A Copa Davis afuera? Primera vez. Primera vez, así como espectador, ¿no? Claro. Como capitán ya lo hice, como jugador también, pero esta es una oportunidad bien bonita, estar acá en este formato de Copa Davis, o sea, no el mismo formato que yo conocía cuando era joven, y sea una oportunidad, yo diría que para mí personalmente es muy interesante, de venir a Italia, de ir conociendo más el desarrollo deportivo de Italia, tenístico me refiero también, y estar con el equipo chileno, que es un equipo de Copa Davis que yo he estado admirando todo este tiempo. Yo pienso que ha habido un trabajo, por lo menos, no sé si trabajo, porque por lo menos desde primera vez que yo estuve, muchas veces acompañándolos a ellos en Santiago, recuerdo muchas veces estando en el Estadio Palestino cuando se jugaba, en las primeras vueltas del grupo, el tercer nivel, porque estos chicos eran bien jóvenes. Hans Podlimnik era el mayor de todos y Cristian y Nicolás estaban surgiendo. Gonzalo Lama ya estaba muy presente, muy bien, y al poco tiempo se suman obviamente Tomás Barrios y Alejandro Davilo. Y el capitán sigue siendo Nicolás. Ha habido un muy buen ambiente siempre. Yo creo que eso se ha mantenido. Yo creo que hay un respeto, un aprecio por cada uno de ellos. Nicolás, el capitán, tiene una manera de ser que atrae a los chicos. Es una manera de ser donde combina él su autoridad y su buena condición de un amigo, de una persona que está ahí para ayudar. Y ellos respetan eso y lo aprecian. Así que yo creo que el ambiente que hay acá en Bolonia, aparte de todo el ambiente histórico de esta ciudad y de la importancia de la Copa Davis, ¿cierto?, en el grupo mundial, hace que, y dándose también las oportunidades que afortunadamente se han dado, en que el equipo de Canadá ha bajado en su rendimiento por ausencia de sus mejores jugadores, y el equipo italiano también ha bajado un poco, así que yo veo una oportunidad interesante en esta vuelta, ya sea porque juegan una exhibición o juegan un campeonato de circuito ATP o algún Grand Slam, ellos están bien exigidos. Entonces, hacer de la Copa Davis lo que era años atrás, donde se jugaba, ¿cierto?, en tres días. Y la última, Jaime, quiero hablarle, bueno, Nico Jarry, para nada de misterio, es su nieto, pero él ha sabido jugar con su nombre propio, ya número 22 del mundo. Estuvimos con él en Roland Garros. Hizo mención a algo que le aconsejó usted, incluso. Viaja con tu familia. Es lo que contó él, no sé si habrá sido no, así. No, es pero... verdad, eso. Es decir, yo creo que ahí hay una tradición, ciertamente, que es de ambas familias, no solamente el grupo Fillol, sino también el grupo Jarry, también es una familia unida, comparten mucho, vida de familia, y esos valores, él los tiene en su sistema, no requiere mucho. Y Laura Urrutikoetxea también es un grupo familiar unido, muy, muy fuerte, de mucha tradición, ¿cierto? Y bueno, esas cosas... Y Juanito, que se convirtió en estrella de la ATP Tour. Así es. Mi hija Cecilia, Nicolás, la mamá de Nicolás,
ella también recorrió todos esos campeonatos haciendo lo mismo que hace Juanito. Y así que era fácil para nosotros comunicar eso y ver que se está dando y ver que también da buenos resultados, ¿no es cierto?, en la cancha de tenis y en la tranquilidad, el nivel de felicidad y de amor que se va generando. Lo que hizo Nico, para los que jugaban, yo juego a tenis de los 4 años, tengo 56, de estar ahí, volver a cero y ahora estar 22 es casi sobrehumano. Bueno, yo pienso que tomó bastante de personalidad y de buen criterio, yo creo que esas dos cosas. Nicolás vio que estaba injustamente castigado, yo concuerdo con él, pero bueno, se tuvo que cumplir el castigo y él mantuvo la diría que su carácter, él mantuvo su personalidad y sabía que poco a poco él iba a retomarlo. Ahora este año ha sido un año excelente para él y está sintiendo incluso mucho más alegría esto de estar viajando con su familia y de ir ganando partidos. ¿Qué cree usted, y ahora sí que la última, que mejoró más allá de lo anímico, lo psicológico y lo mental, que para mí ha sido fundamental, en lo tenístico? Bueno, lo que pasa es que el ser humano, una persona integral, digamos, su alma, su espíritu, su cuerpo, van todos relacionados, uno afecta al otro. A mí no me gusta mucho pensar que el tenis es un deporte mental, es un deporte ciertamente que requiere, ¿no es cierto?, de un carácter, de una capacidad de concentración, pero también requiere estar contento, disfrutar del juego, de la competencia. Y yo diría que Nico tiene un físico muy valioso, muy fuerte, muy potente. Él puede mejorar aún más su habilidad de desplazamiento en la cancha y lo estaba demostrando. Él ha ido, tiene espacio por mejorar, eso es lo que quiero decir. Y eso es curioso, que con un ranking de 20 y tantos, uno piensa que todavía tiene espacio para mejorar. Ojalá sea así. Muchas gracias, Jaime. De nada. Hola, los quiero invitar al Paradero 14 porque en Barraca Izaguirre somos mucho más que fierro. Realizamos tus proyectos. Todos tus cobertizos, portones, rejas, escaleras, quinchos, muebles, radier. Ven a Barraca Izaguirre porque acá, servicio de calidad, cargamos y descargamos. Flete gratis en el Gran Santiago. ¿Lo pides hoy? Lo tienes mañana. Ingresa a www.barracaizaguirre.cl.